madre. Híjole. ¡Qué ojo, amigo! ¿Cuánto tiempo? ¡No puede ser! ¡Wey! En serio, no molestes, no manches. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este increíble, maravilloso y sorprendente Doom Eternal. Antes de empezar les quiero comentar que si les gusta el video, el juego, el gameplay y mi canal en general, pues que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y darle a la campanita, pues me ayudarían aún mucho más. Nada más y recalcar que pues antes de que se vayan, regálenme un like para que YouTube me recomiende a más personas y este canal pueda crecer un poquito más. Ahora sí vamos a seguirle. Ayer nos quedamos en esta parte donde Hayden ya nos decía que nos pusiéramos listos porque básicamente ya no íbamos a poder regresar. El juego ya también lo avisa. No sé si sea la última misión. No sé si ya vaya a terminar el juego. Entonces, básicamente me faltan muchas cosas de aquí, muchos coleccionables. Me falta la Maker, pinturas, discos, todas esas cosas, pero todo eso lo voy a hacer en otros videos. Entonces voy a subir un tipo de guías. Si a ustedes les interesa también igual coleccionar todos estos objetos, pinturas, discos, los muñequitos, todo eso lo voy a estar haciendo en otro tipo de videos que tengo pensado para el canal, que van a ser guías, no nada más de este juego. Por ejemplo, también lo tengo pensado para el de Resident Evil 3, y van a ser guías que básicamente pues nos den el chance de conseguir el trofeo platino o de conseguir todos los logros, ya sea que tengan Xbox o tengan PlayStation 4. Entonces pues vamos a seguir aquí. Ya pues básicamente ahorita no importa lo que nos dijo la Maker, ya después la consigo. Igual les pongo un video de cómo es que tienen que conseguir la Maker, cómo tienen que conseguir todos los coleccionables. Entonces vamos a seguirlo. Esto creo que lo escuchamos ayer. Atención, esta es una transmisión de emergencia de la resistencia del ARC. Sí, eso según lo escuchamos ayer. De numerosos supervivientes por todo el planeta, en algún momento de las últimas 24 horas, los invasores empezaron a concentrarse cerca de los nidos sangrientos. Los científicos del ARC sospechan que esto anuncia la llegada de un superdepredador, un devorador de mundos. Recomendamos a todos los supervivientes que permanezcan en zonas seguras. Sí, básicamente lo que veíamos ayer es que vamos contra el icono del pecado. No creo que él sea el jefe final, porque pues está en la Can Maker. Pero pues vamos a ver. Llevo un rato que no juego. Uy, ¿qué fue eso? Necrabol. Ahora que ha sido forjada de nuevo la hoja del crisol, comienza tu viaje en el reino celestial de la Can Maker. Urdak, para impedir que obtenga el control del dominio del dormido icono del pecado. Para llegar hasta ella deberás abrirte paso por Necrabol, ciudad de los condenados. En el centro de sus torres se encuentra la ciudadela maldita, donde se clasifican y torturan las almas humanas para convertirlas en energía Argen. Su cúspide, desde donde se transmite el Argen directamente a Urdak, es la única entrada conocida en la ciudad de los Maker. Okay. La energía Argent está hecha de las almas de las víctimas del infierno. Y justamente aquí es donde se obtiene. Necrabol, ciudad de los condenados. ¡Oh! ¡Qué padre se ve esto! Esto me recuerda un poco a la entrada de Doom 3, cuando justamente llegas aquí al infierno. ¡Uf! Un lugar bastante paradisíaco, ¿no? Vengan aquí con su familia. ¡Wow! Compadre.
Wow. A ver. Es lo que les decía. Mira, por ejemplo, ahorita vamos a ver si aquí puedo conseguir todas estas. Si no, neta, no me estreso. Eso lo hago en otros videos, como les dije. Ahorita lo que me interesa es seguir con lo de la historia. Y ahora tengo poca parte. ¡Ay, hola, amiga! A este no le puedo. ¡Ay, caray! ¡No! Como pueden ver, también tengo bastantes. ¡Ah, hombre! Tengo bastantes vidas extras, porque como les digo, esto en otros videos he estado consiguiendo todos estos coleccionables. Miren, por ejemplo, aquí hay uno. No sé si nivelar la armadura o ponerme más munición o salvo. Vamos a cerrarla. Es un trofeo rey de los cristales. Mejora al máximo la salud, la armadura o la munición, supongo. A ver. Esa es como clásica, esa. ¡Ay, car! Tengo que ir acá, pero ¿dónde tengo que pasar? Ah, ya. Ahí voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿En serio? Qué rápido, ¿eh? Ole, amigo. Órale. Había visto ese. Miren, por ejemplo, aquí tenemos tres coleccionables. Entonces vamos a ver si los conseguimos. Están cruzando esta parte. Okay. Dice Necrabol, parte 1. Los ingenieros centinelas y los Maker aunaron fuerzas para erigir la ciudad de Necrabol en el infierno, concebida para producir un suministro permanente de energía Arch.
La gigantesca ciudad era construida en piedra y acero maldito sobre unos cimientos hechos de incontables cadáveres. Canaliza una torrente incesante de víctimas hacia Calibas, el juez ciego. Este demonio ancestral es de una especie poco común, incapaz de comunicarse o incluso moverse sin grandes dificultades. Ejerce como una especie de supervisor que aguarda a que le lleven las jaulas rebosantes de cadáveres recién sacrificados y determina qué almas son aptas para el proceso de extracción de Archen. Necrobol ejerce así como una especie de gigantesco matadero dividido en numerosas secciones. Las más accesibles se encuentra el pozo de Abaddon, una enorme grieta donde se guardan las víctimas como si fueran ganado. Tras pasar por las manos de Calibas, las almas aptas para el proceso de Argent se adentran en las entrañas de la Fortaleza Negra. A las que consideran inadecuadas, desechadas y torturadas, se les arroja al ardiente fango de las ciénagas. Uf, de la sangre. Como les digo, lucía bastante, bastante tentador, ¿no? Un lugar bien paradisiaco. Paradisiaco. A ver. Crisol. Hay objetos recogibles del crisol en el mundo. Aparecen en el automap. Achí. Uy, se ve que aquí va a estar buena la. A ver, amigos. Uy, ay, ¿qué vale, hermano? Ay, a ver, no me vale. Molesten ahorita. Ay, pinche caco, ahorita no. Madre. Estos güeyes son bien molestos. Bócola. A ver, amigo, neta. No quiero que me molestes. A ver. Hay que ver por qué. Hay un secretito. ¿Qué vale tú? Puedes morir, gracias. A ver, ¿cómo? Déjenme ver cómo. Ah, pero no se abre de aquí. Fuck.
Se supone que más arriba. Los arachis. Aquí llegan los humanos desde la Tierra a la espera de ser procesados. Oh, man. Es que... Ok, a ver, creo que ya vi dónde. Apúntele bien, ¿eh? Fuck. No, pero... No, no llego. Ya, ahora sí. Ahora sí, apúntele bien. École, papá. A ver, ahora sí. Les digo, eso se los voy a poner de todas formas en otros videos. Para que usted le cheque bien. ¿Es en serio? Esta parte sí ya está más tensa, ¿eh? Madre mía, esto sí ya da miedo. Déjenme ver. Uf. ¿Ya ven? Si no se portan bien, aquí van a venir a dar. Por aquí no pasa. Hola, amigo. A ver, ustedes. ¿Ya? ¡Qué chapa, amigo! Molestes. Ahora te paso luchando por la fábrica de almas. Oh, carajo. A ver. ¿Ya? Ah, tiene duración. ¿Luego ahí? Ah, ya. Hay que ser veloz. Chulada. Aquí no hay...
No, aquí no hay secretos. La Gran Maker necesita la Tierra y sus almas. Su mundo se muere. Gracias a los sacrificios, su pueblo se recupera y puede sobrevivir. Al salvar tu mundo, pones el suyo en peligro. La madre. Más allá está Kalimas, el juez ciego. Él decide quién está listo para la extracción del alma. Al resto se le abandona en las ciénagas de la sangre. Destruyen los ojos de Kalimas. ¿Son ojos? ¡Ay, ay, ay! No, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Eh? ¿No? ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! Relájate, Kalibas. Tienes nombre de perro. Oh, son esos sus ojos, ¿no? Pero... ¡ah, perro! ¡Uy! ¡Oh, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ah, no molesten! A ver, Kalibas. Ay, pinche Kalibas. Uy, no. A ver, güey. ¿Cómo molestas? Ole, oye. No, pero es... no. Pero amigo. ¡Fuck! ¡Muérete! ¿Es en serio esto, cabrón? ¡Ay! ¿Pues de qué coño? ¿Estás hecho? A ver... ¿te diviertes? No, bueno, ¿en serio? ¡Párala! Ahora me falta la de... a ver, güey. Ahora me falta la de allá. Ábrete. ¿Cuál es? El escudo ha caído. Ahora, mientras es vulnerable. Ándale, pinche Kalibas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Órale, pinches! Cerebrón. ¿En serio, güey? No molestes. Es que no sé qué tanto convenga ir por esas cosas porque hay fuego ahí. Ahora vamos. A ver, aquí no hay. Hay uno, pero acá arriba me marca. De este lado. 5 pesitis. Otro traje de pretor. No, no, ya no tengo muchos, muchos, trajes de pretor, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué es eso?
A ver, primero acá porque el mapa me marca que está acá. Hay que llegar. Sí, hay que llegar desde el otro lado. A ver si no me... Bueno, amigos. ¡Ah, oh, no, no, no! Ven, ven, ven. A ver. Pues ya, trucos. Ándale, vengan. Ándale. Vengan. No sean penosos. Ya nada más ven tú. Cole. Trucos y trampas, dice. ¿También? Bueno, ándale, ven. Uy, está ahí viendo. Ven, ya nada, me faltas tú. ¿Cuál es? Por ahí suena otro. Uy. Es en albóndiga, amigo. Ah, miren, es que acá hay otro. Vale. ¿Esto qué es? Ah, es otra de estas fichas de... Para ya no tener que estar juntando todas las... Lo que te dicen que hagas de las armas. Esta es otra, ¿no? Ahora esta ficha. Y acá estaba el mapa. Por acá me marca otro. Me lo marca acá, pero hay que cerrar esta puerta. A ver si podemos. No. Madres. Quiero hacia allá, pero... Muere por la espalda, mata a dos demonios con el crisol. Ok, a ver, pero quiero ver el mapa porque de hecho acá todavía hay otras cosas abajo. Es que no sé si esté. Sí, me lo marca aquí. Cole, ¿ya vieron? Esta está madre. Y también debería estar en ese cantito. Gladiador. A ver, vamos a... Pero es que no sé qué sea aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo. Me dieron una, pero bueno, no importa. De todas formas, ya no me la va a volver a poner. Están los secretos. Lo único malo de esto es que, pues, sí, los. Los capítulos pueden hacerse un poco más tardados. Bueno, ya están peleando allá.
Allá me marca una vida. Híjole, hay uno de esos. ¡Oh! ¡Padritos! Saliendo todos estos güeyes, ¿no? Órale, cabrón. ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Che! A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡No! Se me calman. Ya. Hijo de tu madre, no puede ser. Wey, muérete ya, cabrón. No, es que no me iba. No me iba a gastar la otra de BFG. Ah, mire. Afortunadamente. ¿Es el mismo lugar? Sí. Lo de las trampas ya lo hice, ¿eh? Esto me hubiera servido. A ver, lo de la vida extra me la marca. Es que no sé si... No. Es para arriba. Es hacia acá. Hacia allá hay una vida extra. Pero... Híjole. Uy, qué chido. ¿Dónde? Ah, oh, claro, la vida extra está hacia... ¡Híjole! ¡Ay, si te cansaste de recuperar, cabrón! De extra me lo marco por acá. Aquí está. Vale, a ver. Pues estaremos hasta ahorita. No nos ha faltado nada. Acá arriba me marca otras dos cosas. Aquí bajan. Ríos de sangre, en fin. Allá arriba me marca dos cosas, más que no sé qué sean. A ver. Oh.
No sé si eso haga. Puta madre. Los humanos deben ser torturados, macerados. Una vez que hayan padecido suficiente dolor y su espíritu se quebrante, las almas quedan listas para el proceso de extracción. Che, Samuel. ¿A ti te parece bien eso, güey? Híjole, hay una... Es que no sé si esto pueda subir. Nada más que... ¿Abajo no había nada? No. Abajo ya no había nada. Acá me marca. Marca algo. Allá hay... Ya está eso, pero... No sé cómo abrirlo. No, ¿dónde está el cojín? No. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. ¡Hijo de madre! ¿Quién me...? ¡Quítate, cab! ¿Qué es esto? Es que... Ya, a ver. Se me calman. Ven, ándale, ven. A ver, ahora sí, porque marca un secreto. Ah, ya vi. No estaba. Déjenme hacer unas cosas. 8. Está. Seguirle otros 5 minutitos, no es que... Retro. ¿Qué es esto? No, oh, esto es un switch. Pero... ¿Esto se alza? No. Hay otro secreto. Bien, ¿no? Oh, tiene...
de esta parte. Tendré que activar este otro switch. ¿Cómo lo activo? Oh, ya. Madre. Híjole. ¡Qué ojole, amigo! ¿Cuánto tiempo? No puede ser. Wey. En serio, no me molestes, no manches. Órale. Chale. Puedo. No. Uy, ya muérete, ¿no? Oh, a ver. Colosal. ¿Cuál era ese de colosal? Oh, no. Es que es el lado oscuro, pero es contra un cazador. Oye, ¿y se podrá matar con el crisol a uno de estos güeyes? Aparte, ni siquiera lo tengo con energía. Quiero creer. Ya me abrió con la puerta. ¿Qué quieres, hombre? Quiero creer que ya me abrió la puerta de aquí o la de hasta allá. A ver. Déjenme ir a ver y... No. Entonces... Me tuvo que haber abierto la costa hasta allá. Mira, a ver. Sí. Me la abrió. Pues parece un coronavirus, chale, qué loco. Pero bueno, banda, yo creo que hasta ahí va a llegar el capítulo de hoy. Ya mañana les seguimos. Ya saben, si les gustó el video, el juego, el gameplay y mi canal en general, les recomiendo que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y le doy la campanita, pues me ayudarían aún mucho, mucho más. De mi parte y de la de Slayer es todo por hoy, banda. Cuídense. Nos vemos mañana. Este lo hacemos en el capítulo de mañana, no se preocupen. Nos vemos mañana. Adiós.